Buenos días, don Francisco. El hereje ya está aquí. Si no me matas de hambre, me vas a matar de un susto. A ver, otra vez. Ya, hombre, ya. Dame de comer. Te van a matar si yo no como de primero. Te van a dar veneno, como al viejo ese que tú dices. Como igual. Ese. No, olvídalo. Ah, ya nadie se acuerda de quién soy. Espera, espera, espera. Espera. El muchacho Fabristán se acuerda. Te mandó esto. El colombiano, carajo. Yo lo creía tan muerto como yo. El muchacho Fabristán pagó a los guardias. Lo van a dejar verte. Eso no gusta, Miranda. ¿Tú de verdad vas a dejarlo pasar? Americanos, defender vuestra patria no es traición. Don Francisco, este es el cura Tragatinta que usted sabe. Ponla bien, que no se sepa. Don Francisco de Miranda. Don Francisco de Miranda. Yo vine. ¡Hombre, qué hace! ¡Por el amor de Dios! ¡Suéltame, hombre! ¿Qué hace? ¡Cállate! ¡No! ¿Quién te mandó? ¿Qué quieren de mí? Nadie me mandó, general. Vengo por mando propio. Yo quiero escribir sobre usted. Está armado. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Quieres matar a Miranda? No, por el amor de Dios, yo no quiero matar a nadie, de verdad, se lo juro. ¡Eso no! ¿Qué es? Dime, ¿qué es esto? Es un presente para el general. Eso no es, es un presente. ¿Cómo sabías de esto? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Yo sé todo sobre usted, general. Y quiero que el mundo sepa de Francisco de Miranda. Yo soy Fabristán. Y quiero escribir sobre su vida, quiero contar su historia. Yo también estoy en contra de la monarquía, general. Quiero reeditar El Colombiano y ayudar a las Américas a ser libres. ¿Por qué? Que soy un indiano como usted, general. Nací en México. Y sé cuánto pesa no haber nacido en España. Suéltalo. No, Miranda. Es cura. Nos quiere engañar. No, yo no soy cura, se lo juro. Yo vine así para poder entrar. Que lo sueltes. Te lo ordeno. Gracias, general. Gracias. ¿Qué quieres saber? ¿De Pitt? ¿De Bolívar? ¿Catalina? Y bien, muchacho. Dime, ¿de qué quieres saber? Todo, general. Quiero que el mundo sepa todo de usted. Desde el principio, general. Desde Caracas. Porque fue en Caracas donde usted nació en 1750. Caracas.
Caracas era un convento, un catolicismo militante. Caracas. Ma bouche, e covid ta bouche, parce que de la sol de ma vie. ¿Qué dices, señorita Pancho? Que viva tu boca, que es la sal de mi vida. E covid ta bouche, parce que de la sol... Dice que si no deja a las muchachas tranquilas, van a perder el trabajo en la panadería, Francisco. ¿De qué manera se puede odiar y amar a una hermana al mismo tiempo? Francisco, Francisco, deja trabajar a tu hermana y a las muchachas. Y no me jorungues el pan, que tenemos un pedido. Mamá, es solo un pedacito. Solo un apetito. Buenos días. Hola, Remigio. Si vienes por pan, te pelaste. Porque... Vine a darle las gracias a tu hijo. ¿Las gracias? ¿Y eso por qué? Por lo de la iglesia. Y me apena decirlo, pero los mantuanos no se van a quedar con esta. ¿Los mantuanos? ¿Y eso por qué? Por nada, mamá. Por nada. Es solo que a la esposa de Remigio no le dejaron poner la manta en la iglesia. Tú no sabes que ahora Remigio es catirio ojos azules. Es para broma, Francisco, no es para bromas. Los mantuanos están echando varilla. Ah, que cacareen esas gallinas. Total, a mí no me pueden hacer nada. A ti no, pero a don Sebastián sí. Además, la necesidad de dignificar las milicias que van a combatir los inminentes levantamientos de negros y bandidos. Este cabildo pide destituirlo del comando de la mencionada milicia. Esto es una injusticia y no puedo menos que protestar. Todos ustedes saben que la mejor milicia es la que comanda don Sebastián Miranda. Ninguna está mejor entrenada, ninguna está mejor disciplinada, ninguna está mejor abastecida que la milicia de los isleños de Caracas. Don Sebastián es y será su comandante. Sebastián Miranda no tiene clase para ser comandante de nada. Aquí todos saben que es de baja esfera, vendedor de telas. Además, tiene un amasijo de pan por trabajo. Eso no es de nobles, es de gente de baja ralea. Buenas. ¿Acaso hacer pan es un pecado? Esto no es asunto de muchachos. Tu padre tiene su abogado. Así que, por favor, no intervengas. Déjelo, Marqués. Este hijo de panadero sabe mucho de derecho. Pude oírlo calentándole la cabeza a los negros. Justamente por eso su padre tiene que salir de la milicia. Los negros de sangre no pueden comandar milicias que van a combatir a los negros, ¡por Dios! Soy Francisco Miranda. Y en mi casa se hace el pan que los señoritos mantuanos comen. En mi casa están las telas con que se hacen las mantillas que sus mujeres usan en la iglesia. ¿Ese es un pecado? Dígame, Quevedo. Si hacer pan y vender telas es un pecado, ¿no peca también quien come ese pan y usa esas telas? Es el colmo. Señores,
¿El trabajo es un pecado? Deberían entonces andar desnudos y hambrientos los señoritos mantuanos. No deberían beber el chocolate que sus negros esclavos escupen antes de servirles a los señoritos mantuanos de sangre clara. Voy a leer el acta. Este cabildo decide a favor de don Ernesto Palacio y destituye del comando de las milicias a Sebastián Francisco Miranda por haber postergado a patricios nobles y de antiguo y distinguido mérito. Un hombre sabio, un hombre de Dios, no habla así. A veces también pienso que un hombre sabio no debe tener religión, ni mal gobierno. Acuérdate de lo que te hicieron, papá. Lo que más me indigna es que no me dejan usar el uniforme. Yo tengo el derecho por los años que llevo en la milicia. Yo voy a demostrar la limpieza de la sangre, Miranda, y te prometo que vuelvo a ser comandante. No tiene caso, papá. Tú naciste en Canarias y eso no te lo van a perdonar. Yo soy indiano, nací en las Indias. Son las castas, viejo. Yo quería verte con ese uniforme. Pero insisto, Francisco, vete a España. Que con mis ahorros te compro el rango de capitán. Yo te quiero ver de regreso, demostrándole a esos miserables mantuanos el tamaño de la sangre Miranda. Te quiero ver cuando el marqués te haga reverencia. Quiero que regreses, general. Mi Pancho. Hay algo en el pecho que me dice que yo no te veo más. No sea gorera, mamá. Y déjeme verla sin lágrimas. En 2 años o 3 estoy aquí de vuelta. Écheme la bendición. Dios te bendiga, mi amor. Francisco. Rosa. Francisco. Rosa, hermana. Decir que desde ese entonces que usted ya tenía algo en contra del rey. No, muchacho, no. Eso quiere decir que todo ser humano tiene la misión de cultivarse, de luchar contra la ignorancia y de pelear por la justicia. Está bien, la justicia está bien. Pero usted por ningún lado menciona algo acerca de la ley de Dios, de la justicia divina. Dios... Justicia divina. Dios, muchacho, siempre ha estado a mi lado. No, mejor, Dios siempre ha estado a mis espaldas. ¿Cómo que a sus espaldas, general? Justamente fue un representante de Dios quien me abrió las puertas en España. ¿Me las abrió? Es un muchacho cabeza caliente. Tiene mucho temple, es terco e irreductible. Se afana mucho por la lectura y eso es un peligro para un talento como el suyo. Tenga bien vigilarlo muy de cerca. Pongo pues a su criterio esta alerta y le suplico sus mejores oficios para encauzar esta oveja descarriada. Siempre suyo, Roseliano Quevedo. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo lo que no está en orden vamos a ponerlo. Me preocupa, sin embargo, que usted quiera entrar en el ejército. Usted sabe que una familia con tan pocos recursos como la suya no puede costear ni siquiera el rango de capitán. No se preocupe, padre Zambrano.
Tengo el dinero. Estoy muy sorprendido. Tiene usted una biblioteca extraordinaria. Sí. Trato de ir por delante del demonio. Cuidar las letras del pecado es la tarea de mi vida. Miranda. Miranda. Capitán. De Caracas. Indiano como yo. Yo nací en La Habana. 85.000 reales de vellón por una patente de capitán. Esto ya no lo aguanta nadie. Con todo respeto, me gustaría ser asignado a Melilla. ¿Quiere ir al frente? Me extraña mucho que un recién llegado quiera ir a pelear. La guerra es dura y los moros son unos grandes guerreros. Vine a hacerme general. Estaban. Lo que quiero saber es dónde están ahora. Yo no sé, monseñor, pero yo los vi, se lo juro, estaban allí. ¿Qué es esto? Voltaire. Emilio o la educación. Rousseau. Lo tengo. Tengo a Miranda. ¿Ante quién lo acusará? ¿Ante el rey? No. Lo voy a llevar al Santo Oficio. Inquisición. Aseguren las posiciones y abastezcan a los soldados.
hablo. ¿O quieres que lo haga? Solo un cobarde capaz de matar a un niño. Anda. Vete a tu casa con tu familia. ¡Vete! Lo vas a dejar escapar. Él es el enemigo. Del regimiento de la princesa en la defensa de la plaza de Melilla. Y muy especialmente queremos destacar la participación de un hombre. Por su arrojo y valentía en la defensa de su Serena Majestad, el rey de España, se condecora al distinguido capitán Roca. ¡Silencio! ¡Esto es un acto marcial! Esto es un absurdo, Miranda. Eres tú quien la merece. Te ordené que te fueras a tu casa con tu familia. Mi familia es muerta toda. Mi familia, ahora eres tú. Te debo mi vida. No. No me debes nada. Ahora vete antes que me arrepienta y te mande. Tú no matas niños. Tú no eres cobarde. A ti te debieron poner la medalla, mi general. A ti. Que O'Reilly te negó el ascenso. ¿Qué tiene O'Reilly contra ti? No lo sé, comandante. Quizás es mi condición de indiano. Esta sociedad de castas algún día tiene que acabar. Pero no se acabará por sí solo. Tenemos que ser nosotros quienes acabemos con la injusticia. Nosotros no. El rey. El rey. El rey está ciego, sordo, mudo. Y no solo aquí. En las colonias su voz no se escucha. Mi padre fue injustamente maltratado por los mantuanos y peninsulares. Pero eso no fue culpa del rey. El que calla otorga. La monarquía no atiende a la justicia. Y eso es y será un gran peligro para el mismo rey. Las colonias están indefensas en manos de los funcionarios y los oligarcas. No todos somos iguales. Yo mismo salgo para una misión a La Habana. Y te juro que trataré de ser un hombre de ley. ¡América! Yo voy con usted. Ahora estoy bajo sus órdenes, Cajigal. Voy por mis libros. Creí que no llegarías a tiempo. Ya estoy aquí, pero debemos esperar. Salí entra de parte de mis libros. Que sea pronto. Zarpamos con o sin tus libros. Se fue. Se fue y se llevó los libros. ¡Monseñor! Ya sé dónde está Miranda. Está en el puerto del norte. Se va para América. ¿Y todo esto qué es? Libros y otras cosas.
Agarra lo que puedas. El buque está repleto. Ya enviaremos a buscarlo. Vamos, zarpando. Salí. Tú te quedas. No, mi general, yo voy con usted. No, no puedes. ¿Pero por qué? Porque eres libre, Salín. Todos los hombres tienen que ser libres. Anda, vuelve a tu patria. Mi patria eres tú, Miranda. Yo estoy vivo para obedecerte. Entonces te ordeno que seas libre y feliz. España está cruzada de brazos. Washington necesita ayuda. Sí, pero en estos momentos España es totalmente neutral. Mal estaría España apoyando la liberación del norte. Ayudar a una colonia. Pues eso mismo podría pasar con las colonias en España. Capitán. ¿Usted cree que los negros tengan suficiente cultura como para enfrentarse al rey y hacer una república de negros? Eso mismo se decía cuando cayó Constantinopla. Los turcos hicieron su reino. Eso es verdad. Y ya no existe el Imperio Romano. Pero entonces, ¿usted está de acuerdo en esa ridícula idea que algún día las colonias del rey van a ser independientes? Quizás. ¿Pero qué está diciendo? ¡Usted está loco! Lea la historia, don Joaquín. Celtas, íberos y hasta los moros reinaron en España por más de 700 años. Y no solo reinaron, construyeron palacios, hicieron ciencia, cultura. El mundo cambia, don Joaquín. Y queramos o no, somos parte de la historia. ¡Prepare mi coche! ¡Me marcho! ¡Don Joaquín! Pero ¿cómo fue posible que usted insinuara la libertad de las colonias españolas cuando usted mismo usaba un uniforme militar español? ¡Eso era traición! Traiciona al rey y traiciona a España. Y no es traición traicionar los derechos humanos, los derechos del hombre, a la libertad, a la justicia, a la igualdad entre los seres humanos. El que renuncia a su derecho a la libertad de todos, traiciona su naturaleza humana. ¿Fue entonces cuando decidió desertar? Como lo dije antes, España decidió apoyar a Norteamérica para detener a los ingleses. Cagigal y yo fuimos por Pensacola. Fuimos a salvar a Washington. La caballería empezó al río. Las tropas subieron a la colina y nos emboscamos en la ladera. Avanzamos hacia el frente inglés. Recibimos refuerzos por el flanco derecho. Logramos el puente. Y lo más importante, tomamos la plaza. Nada, capitán. A partir de hoy, coronel. Ayuda a los Estados Unidos a ser libre. Mientras mi Venezuela, mi América, estaba en manos de un rey que solo quería y quiere nuestras riquezas. El oro, la plata, las tierras. Tú me entiendes, muchacho. Yo era un libertador en Norteamérica y un opresor en mi propia tierra. Entonces Cajigal tenía razón cuando dijo que fue un error que España ayudara a los independentistas del norte. Pero, sin embargo, usted fue ascendido, general.
El alto mando siempre estuvo en mi contra. O'Reilly me odió casi el mismo día en que me conoció. Después vino lo de Jamaica. ¿Dave? No, no, gracias. Fue cuando usted trató de pasar un contrabando. Eso no fue contrabando. Fue una misión. Una misión secreta. No, discúlpeme, general. De verdad, no fue mi intención. De verdad, no fue mi intención, general. ¿Sabes lo que es la Inquisición? ¿Lo sabes? Sí, 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 general. El Santo Oficio. Me tendieron una trampa. Se trataba de un intercambio humanitario de prisioneros. Cuando en realidad se me ordenó hacer espionaje en las instalaciones militares inglesas, abastecimiento, debilidades, puerto de Jamaica, para tomarla en acción conjunta con las fuerzas francesas, se hizo un intercambio. Yo hice el trabajo de inteligencia. Necesito más. ¿Más? He arriesgado el pellejo para conseguir esto, Miranda. No puedo hacer más por ti. Necesito dos barcos. Dos barcos rápidos, ingleses. Eso es imposible. Está prohibido que barcos ingleses caigan en manos españolas. También está prohibido vender mercancía inglesa en los mercados de las colonias españolas. ¿Qué me propones, Miranda? El gobernador de Cuba está dispuesto a dejarte vender tus telas y tus porcelanas en la isla si me vendes los barcos. ¿Qué pasa, James? Si no me los consigues tú, me voy a buscar una persona que realmente se juegue el pellejo para venderme los barcos. Miranda. Te los voy a conseguir. ¿Cerrado el trato? Aún no. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque necesito saber cuántas tropas hay en el norte. Número de caballos, de cañones y de pólvora también. ¿Dónde está el coronel Miranda? ¿Qué es lo que pasa, don Joaquín? Un expediente del Santo Oficio. ¿Y qué tiene que ver la Inquisición contra Miranda? Tengo una orden de arresto. ¿La causa? Secreto de Estado. Me encerraron en la celda de castigo. Pero yo decidí escapar. Y eso sentenció mi destino. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Desobedeciste mis órdenes y ahora Quintana está atrás de mí. Y tú tienes otro enemigo peligroso. El inquisidor Zambrano te persigue. Esto llegó donde tenía que llegar. Yo le prometí que jamás estaría en su contra. Y no lo voy a estar. Usted me pidió que le jurara que nunca iba a estar en contra del rey. Aquella vez no pude. Ahora sé que jamás podré hacerlo. Si algún día llego a estar en libertad, le juro que voy a consagrar mi vida por la independencia de América. Pero entonces sí hubo traición, general. Usted traicionó el uniforme. Usted traicionó al rey. Ahora estoy cansado, muchacho. Continuamos mañana. Pero, general, solo dígame si Cajigal también traicionó al rey. Solo dígame eso, por favor. Mañana. Ahora fuera. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Ese muchacho no gusta. Algo anda mal en su corazón. Te equivocas. Yo vi en ese muchacho lo mismo que vi en ti cuando te conocí en Melilla. Él es un buen hombre como tú, Salim. Thank you.
Ignacio. Solo dígame si Cajigal también traicionó al rey. Solo dígame eso, por favor. Yo nunca podría traicionar al rey. Pase lo que pase, no puedo ir contra lo que he defendido toda mi vida. Pero no seré yo quien entregue a la Inquisición a don Francisco Miranda. Ya llegó el Fabristán. Le digo que se vaya. Que lo dejen pasar. Con cuidado, Salí. Tú no debes ver más a ese muchacho. Alá sabe que ese muchacho es trampa. No debes verlo más. Ya, ya, Salín, déjalo pasar. Miranda, no es momento. Ese muchacho puede arruinarlo todo. Ese muchacho puede estropear todo el plan. No debes verlo más. Aquí estoy como acordamos. Muy bien, muchacho. Saca tus papeles. Hablábamos de... ¿De qué hablábamos? Ah, sí, de Cajigal. Escribe. Exactamente, ambos estábamos condenados como Sócrates. Condenados a priori por un imperio que no escucha. ¡Escribe! ¡Vamos, escribe! Pero usted no se fue a Europa, general. Se fue a Norteamérica, ¿por qué? Necesitaba saber del libro de la vida, del universo. Las colonias inglesas fueron liberadas por los norteamericanos. Quería saber lo que era una república, muchacho. Pero usted entró a los Estados Unidos vistiendo un uniforme español. Yo creía que el rey iba a escuchar a Cajigal y se iba a hacer justicia. Lo que no sabía era que Francisco de Miranda, en ese entonces, era un soldado de la humanidad. ¿Lo ves, James? ¿Te das cuenta de lo importante de esta estrategia? Si la infantería hubiera atacado por la izquierda... ¿Te das cuenta? Bueno, sí, sí. ¿Se ve clarito? Cuenta, James. Los libros son el universo. Valió la pena arriesgar la vida por ellos. Quizás, Miranda. Pero por lo que sí arriesgaría mi vida completa es por todo eso. ¿Por quién? Por ella. Estaba ansioso por conocerla. ¿Te gusta la lectura? Me encanta. Es suyo. Coronel, disculpe mi atrevimiento, pero quería devolverle el libro que tuvo a bien prestarme. Ya le dije que era suyo, señorita Livingston. Entonces se lo agradezco mucho, coronel. Coronel, no. Sebastián Francisco. Pase, siéntese. Francisco. ¿Me gusta? Tengo algo para usted. Pero, coronel, no debió... Coronel, no. Sebastián Francisco. Francisco. Entonces debería llamarme usted Susan. Susan. Susana. Su nombre tiene música en castellano. Francisco, ¿es usted peruano, sí? Sí. Soy peruano, bastante argentino, mexicano.
pero definitivamente venezolano. Venezolano. ¿Dónde queda Venezuela? La pequeña Venecia. Pícola Venecia. Venezuela es tierra de gracia. Es el Edén perdido, según Cristóbal Colón. Ven. Venezuela es luz, primavera, calor y agua. Quiera Dios y el destino que algún día puedas conocer el Orinoco. Pero también el Amazonas, el Meta y el Paraná. Pero eso ya no está en Venezuela. Pero Venezuela está en ellos. Hispanoamérica es un gran país. La misma gente. Ven, desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia. Imagínate, Susana, un gran país. Un país libre, con una república como la de ustedes. Y más, casi un continente. Ahora entiendo por qué lo persigue la Inquisición, Francisco. Eso sería como robar la joya más preciada de la corona española. Yo amo la belleza, pero definitivamente soy esclavo de la inteligencia. Usted me sorprende. Literalmente, me cautiva. Susana. ¿Es una especie de pan? ¿Eso es la arepa? Es el pan de América, aunque también lo es la yuca. ¿Y el trigo, Francisco? Yo conocí Madrid. El trigo es el pan en España. España no es América. América es una colonia de España, con sus propias culturas, con sus propias historias. ¿Han oído hablar de los aztecas, de los incas? Los aztecas eran un imperio, ¿no? Eran un imperio, pero de americanos para los americanos. ¡Esto es inaceptable! Yo, como representante del rey de España, no puedo estar sentado en la misma mesa que un traidor. Traición aquel que, ante los ojos de Dios, olvida que todos los hombres tienen derecho a la justicia. Tienen derecho a pensar. Tienen derecho a actuar bajo sus propias convicciones. Si este señor no sale inmediatamente de esta casa, lo haré yo. Disculpe, señor Quintana, pero esta casa no es un tribunal. El coronel Miranda es nuestro invitado. Igual lo es usted. Lamento decir que entonces me retiro. No es de hombres. Agredir injustamente a otro hombre y darle espalda. Los retos que pruebe que Francisco de Miranda es un traidor. ¿Quiere constancia que este traidor me agredió? ¿Quiere constancia de eso? Que conste que fue agredido en defensa de mi honor. Y mantengo el reto de que pruebe lo que dijo. ¡Yo no tengo nada que demostrar! España se enterará de todo esto y sabrán que Norteamérica protege a un traidor. Yo no seré quien lo juzgue, Miranda. La Inquisición se encargará de ti. Entonces debo entender que fue una mujer la que le puso esas ideas en la cabeza, general. ¿Cómo dices? Bueno, eso, lo que dije. Que si fue una mujer la que le metió esas ideas en la cabeza. No. Una mujer no. Muchas. Lo imagino. Se comenta que usted era todo un Don Juan. Se dice que sedujo a muchas mujeres. Quizás, pero también es verdad, muchacho, que muchas mujeres me sedujeron a mí. Pero ¿cómo?
¿Cómo puedes decir eso, general? No, que descaro. No, espera, espera. Escucha. La primera mujer que puso esas ideas en mi cabeza fue Venezuela. Lo hizo a través de su sociedad de castas. Soy indiano, ¿lo recuerdas? Después fue España. Vine a este país para darle honra al apellido de mi padre. Y fíjate, fíjate dónde estoy metido. Luego, Europa, Londres. ¿Conoces Londres, muchacho? Para mí era importante conocer el sistema parlamentario inglés. La monarquía no había desaparecido, pero el poder estaba en el parlamento, en los representantes de la gente. Y la democracia, muchacho, es el bien político más importante. Hamilton, Knox y Washington. Tiene usted muy buenos amigos, coronel Miranda. ¿No desea tomarse una taza de té? No, muchas gracias. Disculpe que no lo haya podido atender estas semanas en que usted ha estado en Londres, pero me encontraba resolviendo asuntos muy importantes en Manchester. No se preocupe, Mr. Tomball. La verdad, para mí ha sido muy provechoso visitar todas las bibliotecas de Londres. Usted es el famoso... Miranda. Smith. Un placer. Ya hemos tenido noticias de usted. Y déjeme decirle que es osado venir a Londres después de haber luchado contra Londres. En Pensacola, señor. Y déjeme decirle a usted que en este mundo de hoy las alianzas van y vienen. Se atan y se desatan según intereses pragmáticos, no principistas. A Inglaterra le interesa tener buenas relaciones con sus excolonias. No porque no hayan salido heridas durante la guerra, sino porque le interesa que el gobierno de Estados Unidos avale el sistema parlamentario inglés para luchar contra la monarquía. Yo soy antimonárquico y voy a dedicar mi vida completa a la libertad hispanoamérica. Buenas noches. No, coronel Miranda. Por favor, no tenemos por qué irnos. ¿Verdad, Smith? Ya le hemos dicho que hemos sabido de usted. En estos tiempos las comunicaciones casi vuelan. Escúcheme, coronel. Nosotros le vamos a ayudar. Ya hemos reunido cierta cantidad de dinero para su manutención en Londres. ¿Ve? Y ahora supongo que sí querrá tomarse una excelente taza de té inglés. Por favor. Debo decirle que va a ser difícil ver al primer ministro por ahora. Coronel Miranda, usted tiene que tener mucho cuidado. El representante de la corona española aquí en Londres es un hombre muy peligroso y créame que yo lo conozco muy bien. Se llama Bernardo del Campo y tiene serias instrucciones de ponerlo a usted en prisión. Habla de una manera que me hechiza, padre.
te hechiza. Dime más. Habla. Habla, cuenta su historia, padre. Y a veces creo que es un hombre bueno. ¡Miranda es un hereje! Que es un gran hombre. ¡Es una escoria! No te dejes engañar por el blasfemo, muchacho. Te lo advierto. Tienes una misión. Pues cúmplela. Gánate la confianza de Miranda. Y tráeme las pruebas que te pedí. Ya todo está hablado. Lo haremos por la noche. Este es tuyo, Miranda. Toma. Shh, Miranda. Todo gobierno los guardias. ¿De qué te ríes? Qué ironía, Salim. Yo juré que jamás me pondría un uniforme que no fuera el del ejército de Colombia. Jamás un uniforme del rey. Pero tienes que hacerlo, Miranda. Tenemos que escapar. Don Francisco, el cura de aquí. Buenas tardes, general. Aquí estoy como usted lo ordenó. Traición. ¿Sabes lo que es la traición, muchacho? ¿Lo sabes? La traición, general. La traición es un... El hilo de la historia. El hilo de la historia, general. Escribe. La historia de la raza humana puede contarse uniendo eslabones de traiciones y mentiras. Todos quieren engañar a todos. Miranda, tengo que salir a comprar, a hacer cosas. La diplomacia, muchacho, no es más que los hilos de esa cadena de traiciones. ¿Recuerdas cuando te comenté que Smith y Thorne me advirtieron que Bernardo del Campo estaba detrás de mi cabeza? ¿Lo recuerdas? Vos papier, monsieur. Voilà. Excusez-moi, votre excellence, je reviens dans une seconde. Vámonos de aquí, Miranda. Tranquilo, Salim. Cálmate. Van a apresarte. Van a matarte. ¡Bravo! Votre Excellence, vous êtes le comte de Meroff. Comte de Meroff, chevalier de... D'Olivonie. D'Olivonie. Comte Meroff, chevalier d'Olivonie. Ayez bon voyage. Merci beaucoup. Pero usted mintió, general. Usted mintió muchas veces. Dijo ser un conde cuando nunca lo fue. Engañó a gobiernos, a presidentes, a monarcas. Y yo no lo entiendo, general. Yo no entiendo cómo hizo para engañarlos a todos. Es cosa del demonio. Usted los hechizaba. Logró hechizarlos a todos. Muchacho, ya te dije que en la diplomacia todos engañan a todos.
Y la zarina, general. También le mintió a la zarina. Hombres no han dejado de mirarte. ¿Quiénes son? ¿Los conoces? Conde de Sellur francés y embajador de España normandés. Grande, yo creo que es mejor irnos de aquí. Salim, no hay que abandonar el campo de batalla antes de dar la pelea. ¿Dónde está Miranda? Desde el sur del Mississippi, Catalina, hasta la Patagonia. Un gran país, Hispanoamérica. Y un inca, dos incas, elegidos por los americanos para construir una América de hombres libres. Eso es lo que quiero. Qué osado eres. Me pides que te ayude a derrocar la monarquía. Siendo yo una monarca. Tú puedes seguir gobernando tu Rusia, y el rey de España que gobierna su España. Que sean los rusos y los españoles quienes decidan su destino. Pero el destino de América lo deben decidir los americanos. ¿Qué puede hacer un hombre solo como tú? ¿Quién te va a ayudar en esa locura? Se trata de un imperio, Miranda. La mitad del mundo está en manos de los españoles. La corona te lo impedirá. Es cuestión de tiempo, Catalina. Ya hay levantamientos en las colonias. Los indios, los negros, los pardos, los mismos blancos nacidos en las Indias buscarán el camino de la libertad. La libertad. Ese camino es demasiado largo. Pero es el camino, Catalina. No me importa si muero. No me importa si no vivo para ver el imperio de la justicia en Venezuela, en Lima, en la Ciudad de México. Yo solo quiero trazar el plan y que en los siglos venideros recojan lo que sembraré. América, incluso la propia humanidad, están destinadas a ser libres.
¿Qué voy a hacer con tanta pasión por tu América? ¿Qué voy a hacer contigo, muchacho loco? Tranquilícese, señor Miranda. Le puedo dar fe que esos no son los métodos del embajador normandés. Si vuelven a tocar a mi asistente, van a conocer mis otros métodos. Yo voy a averiguar quién está detrás de este atentado. Y si descubro que fueron ustedes, me van a pagar. ¿Entendido? Volvió a fallar, pero la próxima vez no nos equivocamos. No lo hagas, normandés. Sería demasiado obvio que tú lo mandaste a matar. Había mucha gente aquí que lo vio. Síganlo a todas partes donde vaya. Te va a ser difícil. La zarina lo protege. No creo que puedas vigilarlo en palacio. Saber lo que eso significa. He decidido nombrarte coronel del ejército ruso. De antemano te agradezco el honor que tienes a bien conferirme. Pero no puedo aceptar. Estuve pensando seriamente en lo que hablamos. Pero me informaron que la Inquisición quiere tu cabeza. Entiéndelo, Miranda. No tiene futuro ni en Europa ni en América. Rusia obtendría la estatura de liberadora de hombres, del mundo, de la humanidad. El idealismo no encaja con la política real. Son sueños, Miranda. No es la realidad. Las realidades son parte de los sueños. De las ideas, sobre todo de la idea de la libertad, que ha derrumbado imperios, civilizaciones. Catalina, no tengo tiempo que perder. Te entiendo, aunque pienso que no es el tiempo para tu sueño. Entonces me imagino que nunca más volvió a verla, general, porque que yo sepa, Catalina la Grande jamás fue a la América, ¿no es cierto?
no soy ningún traidor, general, por el amor de Dios, crea en mí, por favor. Descubrió la fuga, Miranda, hay que matarlo. No, no, el general se quedó dormido, yo no quería molestarlo, no quería dejar... Hay que matarlo, Miranda, lo sabe todo, hay que matarlo. Sí, ya sabe que vamos a escapar. Ya sabes que voy a escapar, muchacho. ¿Qué debo hacer contigo? Matarlo, Miranda, matarlo. Señor Jesucristo, que no lo delataré. No, Miranda. No. Hay que matarlo. Hay que matarlo ya. Escribe. Toda Europa sabía de mí. Mis enemigos no me dan tregua. Así que tú eres Miranda. Francisco de Miranda. Vengo a enrolarme en el ejército francés. Quiero pelear por la revolución. ¿Y por qué si tú eres español? No, no, no. Americano, venezolano. ¿Y por qué querría un americano jugarse la vida por Francia? Francia derrocó una monarquía. Y yo he consagrado mi vida entera a luchar contra ella. Aquí se batalla por los derechos universales del hombre. Es una pelea por la humanidad. Ya Petion y Brissot me habían hablado de ti. Y he tomado una decisión. Serás el jefe de nuestro ejército en el norte. Bienvenido. Ministro, la verdad me sorprende. No esperaba tanto honor. Francia necesita de hombres como usted, Miranda. Hombres de principios. Prusia pretende atacar la revolución y restaurar la monarquía. La revolución francesa necesita de usted, Miranda. ¿Comprende? Y yo estaré a la altura de ese compromiso. Lo sé. Dumouriez, ya tenemos un general en el norte. Bienvenido, Miranda. Bienvenido. Escribe, anda, escribe. El general Miranda fue el héroe de la batalla de Valmy. Hasta el arrogante de Luis Felipe de Orleans tuvo que reconocerlo. Los mejores ejércitos de Europa, prusianos y austríacos, tendieron sus banderas a los pies de Miranda. Y fue un caballero en la victoria. Los trató con humanidad y respeto. Miranda salvó la Revolución Francesa. ¿Y ese moro? Mi asistente. Dile que se vaya. Salí. Quiero que seas muy sincero conmigo, Miranda. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esta revolución? No entiendo la pregunta. Prusia pronto atacará. Y la revolución podría perderse. Y tú eres un hombre inteligente porque eres un hombre de armas. Y todo hombre de armas sabe que a veces hay que estar con Dios y a veces con el diablo. ¿Me comprendes? No, no comprendo. Este ejército de campesinos no podrá con el disciplinado ejército prusiano. Las fuerzas de la revolución son débiles. Están muy mal dotadas. Tenemos órdenes de defender esta plaza. Aunque tú y yo sepamos que todo será inútil. Aunque Francia sea invadida por Prusia y el rey vuelva al poder. Prusia no pasará. Para eso estamos usted y yo aquí, general. Para defender la revolución. Ahora, si me permite, necesito fortificar el flanco este.
el americano. ¿Aceptó? No. No aceptó, pero tampoco le dije nuestros planes. Creo que Miranda va a ser un problema para nosotros. Quiere decir que puede morir en acción. Quizás. ¡Francisco! ¡Francisco! Por fin llegas. Adelante. Hasta Londres llegan los lamentos de Miranda. Miranda no tiene té. Miranda no tiene té. Y su amigo John acude en su ayuda. Oh, té, té. Espero que Salim ya haya aprendido a hacer el té, porque la última vez... En eso está. ¿Y ya estamos listos para echar a los prusianos al mar? No lo sé. Pero tengo algo que decirte. Es muy peligroso. Dime. Creo que Dumouriez va a traicionar a la revolución. No. Esto que me dices es la cosa más delicada. Dumouriez es tu comandante. Si tienes sospechas es que algo ha sucedido. Y si algo ha sucedido debe ser muy grave como para que tú tengas sospechas. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. No sé. No tengo la certeza, pero... Ajá. Creo que va a entregar nuestras fuerzas al ejército prusiano. No. Entonces estás en grave peligro. Si no te matas de humor, lo hará la guillotina. Y créeme que la guillotina en Francia cae más rápido que los granos de arena de mi reloj. So, es mejor que renuncies y regresemos juntos a Inglaterra. No haría eso a menos que tuviera una flota para invadir América. ¿Invadir América? Amigo, ¿crees que Pete haya cambiado de opinión? Pete. No. No, no. Francisco. Quizás en una sola cosa Dumouriez esté en lo correcto. Enfrentarse a Prusia es solo un suicidio. Se cumplieron sus órdenes, general. El río y los poblados cercanos están defendidos. Tú y tú. Voy a hacer tropas aquí. Si mantenemos la posición, tomamos la ciudad. Urgente para el general Miranda. Aquí tiene sus órdenes, señor. No, esto no puede ser. ¿Qué pasó, general? Ordenaron la retirada. Posible. General, podemos ganar esta batalla. ¿Quién dio esas órdenes? Dumouriez. ¡Traición! ¡Alto, general Miranda! Usted queda preso por traición a la Revolución Francesa. ¿Qué le harán? Miranda, ¿qué va a pasar con el viejo? ¿Qué le van a hacer? La guillotina está en la lista del Jacobino, en la lista de Robespierre. ¿En la lista? ¿Cuál lista? ¿Cómo sabes de esa lista de Robespierre? Que yo también estoy en ella. Vamos a decirlo ahora en latín. Repitan conmigo. O Socrates. O Socrates. Itam. Itam. Catadicas menos. Catadicas menos. Is sanatum. Is sanatum. Con M al final. Is sanatum. Is sanatum. Miranda. Francisco de Miranda. Soy yo. Ven con nosotros.
Tienen poco tiempo. En un rato vengo por ti, Miranda. John. John, amigo. My friend. My friend. Mira lo que ellos han hecho contigo, Francisco. Mira lo que ellos han hecho contigo. Al menos no me han matado. Pero quien casi me mata del susto eres tú. Siéntate. Creí que me llevaban a la guillotina. No. No. Al menos antes de que ellos intenten cortar fuera tu cabeza, nosotros vamos a dar la pelea. No. No te ilusiones, John. Mientras los jacobinos estén en poder, no me van a escuchar. Tú has dicho eso, Miranda, y estás en lo correcto. Pero los girondinos congregan sus fuerzas nuevamente. Y nosotros ya tenemos lista tu defensa. Escúchame, Francisco. El destino baraja las cartas, pero nosotros, los hombres, las jugamos. Mañana tendrás tu juicio. Mañana. Puso en peligro a la propia Revolución Francesa al abandonar el sitio de Nerbinden. Esta es una infamia, una farsa. Yo no abandoné Nerbinden por decisión propia. Fue Dumouriez quien lo ordenó. Si el señor Miranda vuelve a interrumpir, volverá a la cárcel y será juzgado en ausencia. Pues entonces que me condenen de una vez a la guillotina. ¡A mal juez! ¡No hay buena causa! Cálmate, por favor, que lo vas a arruinar todo. ¡Su excelencia! Por favor, general, le tengo una sorpresa. Disculpe su actitud. Señor juez, disculpe. Puede proseguir. El acusado guardará debida compostura. Puede continuar el abogado acusador. Gracias, señoría. Pero no solamente abandonó el campo de batalla. Para nadie es un secreto que Francisco de Miranda es un espía. ¡Silencio! En nombre de la República les exijo silencio. Conspiró en Estados Unidos en contra de Inglaterra. Conspiró en Inglaterra en contra de Rusia. Pero en Rusia, conspiró con la zarina en contra de Francia. ¿Para qué se enrolaría un hombre como este en el ejército francés? ¡Para debilitar! ¡Para derrumbar nuestra revolución! ¡Exijo me permitan defenderme por mí mismo! ¡Exijo mi derecho a la defensa en esta tierra en la que he luchado por los derechos del hombre! Asuma su derecho, General Miranda. Se me acusa de traidor, de espía, de desertor, de hereje. Se me ha condenado a arder en la hoguera del Santo Oficio por defender una idea que siempre he llevado en el alma. Mucho antes de que naciera la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad, la hermandad entre los hombres sin distingo de razas, lenguas y riquezas. Y el imperio de la ley del hombre, por encima de la ley del monarca y del mismo Dios. Dejé de usar el uniforme español cuando se me condenó por saber, por cultivarme, por estudiar a fondo a esos grandes pensadores que son la base de esta revolución. Busqué apoyo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, para liberar a las colonias españolas en América. Y si fuera necesario, buscaría apoyo en el mismo infierno. He consagrado mi vida a luchar por la libertad, a luchar contra la monarquía. Y no he sido yo quien traicionó a Francia para restaurar la monarquía. ¡No!
Dumouriez fue quien ordenó la entrega de Mervinden. Orden en la sala. Si terminó su alegato, vamos a dictar sentencia. Un momento, señor juez. Un momento. Ha llegado el testigo del general Miranda. No, señor juez. No lo deje hablar. ¡Y ustedes a callar! ¡Diga de una vez el veredicto! ¡No! Señor juez, el testigo va a ayudar a demostrar de que fue Dumouriez y no el general Miranda quien dio la orden de retiro del sitio. Señor juez, en mi mano tengo la prueba. La orden firmada por Dumouriez. Expedición que penetre por las costas de Venezuela no será un ejército invasor, no. Será una expedición libertadora que le garantizará a Francia el nacimiento de una república amiga que junto con otras democracias se unirán y lucharán contra la monarquía y por los derechos del hombre. Lo que queremos proponerle, general, es la gobernación de la Dominica Francesa. Queremos que usted sea nuestro gobernador en esa colonia francesa. ¿Ustedes quieren que yo sea el mandatario de una colonia francesa? Cuando he luchado toda mi vida contra el colonialismo. ¡Esto es un absurdo! ¡Yo quiero a toda América Hispana libre! Hablemos claro, general. No sea ingenuo. Cuando la América Hispana sea liberada, las grandes potencias se van a pelear por el territorio. Y Francia ya tiene intereses en América. Yo no he luchado todos estos años para ver cómo las grandes potencias desmiembran mi América. Si Francia no cree en la libertad de los hombres y no nos ayuda, lo hará Inglaterra. Yo sí creo en esta revolución y la voy a llevar a América. Permiso. ¿Puedes decir qué carajo es lo que pasa, Salim? No puedo comer con ese silencio tuyo que pesa toneladas. Vamos, dime qué te pasa. ¿Puedo hablar? Hablar todo. Estoy esperando. Miranda no sabe nada de la gente. Miranda cree demasiado. Ese muchacho es un traidor. Viene con mañas. Salim sabe que en algún momento ese muchacho te va a hacer mal. Ya te vas a escapar. No lo dejes volver. Yo sé lo que hago, Salim. Ese muchacho no me va a traicionar. Abre la ventana. No, Miranda. El frío te hace daño. Que abras la ventana. No, Miranda. Te vas a resfriar. Que la abras, Salim. Pero eso también es pecado, monseñor. Es un traidor. Miranda es un hombre viejo. Ha envenenado muchas mentes allá en América. Por culpa de él están muriendo soldados españoles en las colonias. Te cuesta mucho entender eso. Por supuesto que lo entiendo, pero... ¿El juicio, monseñor? El juicio ya se lo hizo el señor. No vamos a perder más tiempo buscando pruebas. Miranda debe ser asesinado. Tu hijo, vas a ser la mano de Dios. Buen detalle, muchacho, gracias. Y qué bueno que llegaste temprano. Estoy ansioso por terminar de contarte la historia. Espero no hayas hablado de fuga con nadie.
¿Recuerdas que prometí? Muchacho, ¿tú crees que el mundo está interesado en conocer mi historia? Claro, general. Ni Francia, ni Inglaterra, ni mi querida Rusia estaban interesados en la libertad de mi América. A no ser por un pedazo, claro. Una tajada de nuestra patria grande. Hay una red en todo el mundo dispuesta a luchar por la libertad de los americanos. Que se preparen para la guerra. Dispuesto a construir una América libre y de los hispanoamericanos. Francisco de Miranda, es todo. Disculpe, general. Envíalo a Venezuela, Lima, México y Buenos Aires. Mi general, creo que no podré seguir trabajando para usted. Llevo muchos meses sin paga y usted sabe. Te entiendo, muchacho. ¡Francisco! Te traigo buenas noticias. ¡Sara! ¡Francisco! ¡Leandro, Francisco, mi bebé! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, Francisco! No. Finalmente, tuve un encuentro con el primer ministro Pitt. Y escuchen todos, creo que ahora te va a dar todo su soporte económico. ¡Muy bien, bebé! ¡Vamos a América! ¡Vamos a Venezuela! Señor primer ministro, a sus órdenes. Por favor. Gracias. Miranda, lamento decirle que no tengo buenas noticias para usted. Primer ministro, con todo mi respeto, pero siempre pensé que Inglaterra nos iba a dar su más importante soporte en esta expedición. No podemos apoyar a Miranda, pero tampoco nos opondremos a que arme su expedición. En los hechos estoy dándole mi aprobación, pero no podemos financiarlo, porque no es el momento de que Inglaterra entre en conflictos con España. ¿Y por qué no es el momento, primer ministro? ¿Cómo no es el momento? ¿Piensa usted mandar a mi amigo contra las rocas y sin un ejército, sin una flota? Primer ministro, esto es absurdo. Francisco, es evidente que tendremos que esperar. No, John, siéntate. El primer ministro tiene la razón. Se acabó la larga espera. Son y serán los hispanoamericanos quienes asuman su papel en la historia. Inglaterra hablará de tú a tú con Colombia. Lo dije hace rato. Llegó la hora de América. Señores, ¿qué están haciendo, Francisco? Por favor, esto es insano. Esto es un suicidio. Todavía no hemos puesto juntos suficiente dinero y yo puedo ayudarte, pero debes tener paciencia, debes esperar. No. No tengo tiempo que perder. Además, ya conseguí algo de dinero. Ah, conseguiste algo de dinero. ¿Y cómo? Si estás prácticamente quebrado, sin un centavo. Me empeñé la biblioteca. ¿Cómo? Sus papeles, libros. Sí, sí. No es mucho, pero de algo me ayuda. ¡No! ¡No! ¡Papeles son tu vida! ¡No salí! Mi vida no tendría sentido si me pongo a esperar que las grandes potencias defiendan los derechos de los americanos. No puedo hacer más. Vamos a América porque vamos a ser libres. Francisco. Francisco, tú amas tus libros. Junto a tus ideas, tus libros es lo único que llevas a cada uno de tus viajes. Esta es la más grave obstinación tuya. Yo creo que es mentira que tengas algún soporte en América. Pero estos son tus sueños, tus ideas, tus delusiones, y yo los respeto. Pero cuídate, amigo. Cuídate.
barcos cuanto antes. Aquí tengo parte del dinero. Cuando me entregues las armas, te doy el resto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ese era dinero de biblioteca, ¿verdad? Ah. Nada bueno pasará, Miranda, nada bueno. Yo he arrastrado esos libros por medio mundo. Hemos pasado hambre juntos para comprar más papeles y mapas. Tú mismo dices que no se ganan guerras sin mapas, sin libros. Nada bueno pasará, Miranda, porque tú ya no eres Miranda. Ya nada importa, Salim. Firmé unas letras de cambio. Smith y Turnbull me ayudaron económicamente. Sé que es poco. Sé que falta mucho más. Pero tengo fe, Salim, que cuando los americanos sepan que yo desembarqué en Venezuela, se levantarán conmigo. Solo necesito encender la chispa. Y cuando ese fuego consuma los campos de la injusticia española, tendremos patria, Salim. Ambos volveremos a tener patria. Who are you? You do not move, Spaniard. You are dead, man. Who are you? Who sent you? The Inquisition? Spain? Who? That is the man to buy my freedom. Quiet. Are you going to Haiti? You're both going to Haiti. Why are you going to Haiti? Who are you? Answer me, Spaniard. I am Francisco de Miranda, and my destiny is Venezuela. Lie. We all know here that you go to Haiti. You're going to put under the feet blacks of Haiti. Your Spain wants to squash with France the freedom of blacks in Haiti. I devoted my whole life to the fight for freedom, justice, and equality amongst men. I'm going to Haiti to stock on supply for my expedition. All this to free Hispanic America. We have to kill him, once and for all. Not kill him, not yet. You are not going to deceive me, Spaniard. I know that you spoke with the president. I know that the United States does not want Haiti with free blacks. Tell me the truth, Spaniard. Oh, I let the boy cross his ear. Talk! Kill me. If that's what you want, nobody is going to stop this expedition. You two are a slave like me. Spain, United States, and all the powerful nations of the world want to subdue the freedom of men. Please, their own selfish bastard economic interests. I fought for the French Revolution, and I fought here in North America so that we would no longer be slaves like we are right now. Freedom, hey, you are freedom. Black people, Indians, white Americans, even my own freedom will be guaranteed if, and only if, Hispanic America is free. Don't let him talk! Killing and run away with the money! Your words have fire, Spaniard. I do not know if you are deceiving me. I do not know if you are a crazy person who looks for his death. I swore that I would kill all the whites, that I would throw them into the sea so the wild animals could swallow them. You speak the truth, Spaniards. Slaves, all of us. And to have freedom, we all have to be free. What are you doing? We can't be rich. We can't. Go. You are no longer a slave. A free man.
Hoy aquí en cada uno de ustedes nace el ejército independentista de Hispanoamérica. Sé que somos pocos, sé que estamos mal armados, pero también sé que en Caracas corre la sed de independencia. Seremos los precursores de un nuevo mundo, de una nueva humanidad, que derrotará al imperio de la injusticia para consagrarnos en el reino de la libertad. Habrán sacrificios, habrá sangre, habrán muertes, pero ningún precio es alto cuando se quiere la gloria. Vamos por la ansiada libertad y la ansiada felicidad. Vamos por la justicia. Vamos por la independencia. ¡Vamos por Venezuela! ¡Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Conocen aún a Miranda. Ya no es aquel muchacho cabeza caliente que conoció a mi padre y que salió de aquí el siglo pasado. No, no. Miranda es el hombre más buscado por la corona española, apoyado por los ingleses. ¿Saben lo que eso significa? Si Miranda y su poderosísimo ejército entra a Caracas, va a destruir todas las iglesias, va a prohibir el catolicismo y va a quitarnos lo que nos ha costado toda una vida a nosotros y a nuestros ancestros para dárselas a esos indios y negros, esos malagradecidos de toda religión y mantenimiento que les hemos dado. No solo perderán su hacienda, sino que es bien sabido la conducta lasciva de Miranda. Podríamos perder a nuestras señoras esposas y hasta a sus hijas. Bueno, yo estoy dispuesto a colaborar, pero que el rey ponga su parte. Pena de muerte a Miranda. Pena de muerte para ese traidor y los suyos. Conocía mi expedición. Alguien me había traicionado. Despejado, general. Capitán Clifford, mande un bote de reconocimiento de inmediato. ¿Pero qué hace? ¿Estás loco? No, esto puede ser un error. Las goletas van a playa, Miranda, van a playa. ¿Quién ordenó a eso que regresen? ¡Capitán! Busque un bote y ordene a esos brutos que no desembarquen. Puede ser una trampa. ¡Vamos!
el informe final, se hundieron dos goletas y la nave principal quedó totalmente averiada. No sabemos nada de Miranda, pero creo que no se volverá a atrever a pisar tierra española. ¡Sí, señor! Capitán General, señor Márquez, por favor, escuchen esto. Se me informa que Miranda pasó por Trinidad. Está preparando otro desembarco. ¿Qué hizo entonces, general? ¿Qué hizo si los propios hombres que usted quería liberar lo combatieron, ¿ah? ¿Por qué se retiró después, general? ¿Por qué no siguió peleando? Porque pronto entendí, muchacho, que Venezuela no estaba lista para la libertad. Yo vi la sangre de mis hermanos venezolanos en las manos de sus propios hermanos. Era demasiado pronto. No era el momento. Y así lo entendí. No, pero eso es injusto, general. Eso es completamente injusto porque usted pasó toda su vida peleando por alcanzar ese sueño. Usted pasó toda su vida soñando con el día en que usted hizo esa bandera. Usted no es un traidor, general. Usted fue un traicionado. Incluso Simón Bolívar, que ahora es el general que comanda a los independentistas de América, también lo traicionó, general. ¡No! ¡No! ¡No, muchacho! No lo veas así. No se trató de una traición. ¿Sabes lo que sí o no? ¡No! ¿Lo que pasa, muchacho? ¡Salvar, Miranda! ¿Salvar de qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Habla! La fruta, general. Me enviaron a matarlo. La fruta tiene veneno. ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Quién? Monseñor Zambrano, general. No soy un fabrista. Soy un seminarista. Zambrano. Pedro. Pedro Zambrano. Sí, general, Pedro Zambrano. Él me envió para que lo interrogara y así poder encontrar argumentos para ejecutarlo, pero se cansó de esperar y me ordenó que viniera con esa fruta. Y siempre supe que era un traidor.
hiciste. Porque es cobarde. Un cobarde que se muere ya. No, Miranda. No, es traidor. Sabe el escape. Déjame matarlo, Miranda. Hay que matarlo. No, espera, Salini, espera. Habla. 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 ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no dejaste que comiera la fruta? ¡Habla! Porque yo no quiero que se muera, general. Yo al principio estaba dispuesto a colaborar para que lo ejecutaran, pero ahora no. ¡Miente, Miranda! ¡Miente! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora no? Porque ahora de verdad quiero contar su historia, general. Ahora de verdad quiero contarle al mundo quién es el general Miranda. ¡Es mentira, Miranda! ¡No le creas! Dijo lo mismo cuando llegó. Es verdad. Es verdad, pero yo cuando llegué buscaba un hombre equivocado. A un traidor, a un hereje, a un hombre indigno. Y ese no es usted, general. Y así me excomulguen, yo le juro que yo voy a decir la verdad. Yo voy a decir quién es usted. ¡No me gusta! ¡Déjalo salir! ¡Déjalo! Si algo sale mal en la fuga, al menos el muchacho podrá contar la causa de mi lucha. Mil gracias, general. Mil gracias. Mire, yo le juro por Dios que yo no lo voy a traicionar. Eso espero. Continuemos. Escribe. Regresé a Londres. 4 años. 4 años largos. Pero nunca dejé de pelear. Tenemos noticias de los sucesos del 19 de abril. Muéstrame. Francisco. Espera, Sara. Francisco. Nosotros aquí. Un señor de Venezuela te está buscando. ¿Quién? Buenos días. Es usted, ¿verdad? Usted es... Francisco de Miranda. Yo soy Simón Bolívar. Ya el maestro Bello y el resto de la comitiva está en Londres. Hemos tenido problemas con su alojamiento, pero... Bolívar, por favor, mi casa en este país, como en cualquier país del mundo, es el punto fijo de la libertad de los americanos. Así que si el maestro Bello no tiene dónde quedarse, ¿se puede quedar en mi casa? ¡Daddy! ¡Hijo! ¡Oh! ¡Qué pesado estás! Déjame verte. Tan guapo como tu madre. Y tu padre también. Bolívar, te presento a mi primogénito, Leander. ¿Como Leander de su expedición? Así es, muchacho. Cuéntame, ¿qué pasó con Caracas? En Caracas se formó un gobierno a nombre de Fernando VII. Hijo, vaya con su madre. Pero no, Bolívar, es un error. Hay que crear la república. Hay que sacar a los españoles de América. Ya lo sé. Por eso estamos aquí. Necesitamos el reconocimiento de Inglaterra. No cuentes con Inglaterra. Y olvídate de Estados Unidos. Ellos solo quieren una tajada de Hispanoamérica. General, debo confesarle que en Caracas se nos ordenó expresamente no tener contacto con usted. Entonces, ¿qué haces tú aquí, Bolívar? ¿Vas a apoyar al cobarde de Fernando VII? No. Por eso vine a buscarlo. Necesitamos con urgencia su presencia en Caracas, general. Por eso estoy aquí. Yo quiero que regrese. Pero volví a mi querida Venezuela, a mi querida Caracas.
absurdo es este? Usted no es bienvenido en este país, General Miranda. Nosotros pensamos que usted debe volver a sus Europas inmediatamente. Yo opino lo mismo. Si usted no es expulsado, yo mismo me iré de este país. ¡Muera Miranda! ¡Muera el traidor! ¡Que muera el hereje! ¡Viva Miranda! Entonces, muchacho, cuando vi a Rosa, mi hermana, ya mi padre había muerto. Regresé tarde para devolverle el honor a su apellido. Escúchenme, ya está decidido. Vamos a mandar unos emisarios a España para presentarles nuestro respeto a las Cortes a nombre de la Junta de Caracas, que representa a su majestad Fernando VII. ¡Hay que votar! ¡Hay que votar, señores! Sin el voto no hay democracia. No hay nada que discutir. ¡Todo está decidido! ¡Nada está decidido! ¡El pueblo es quien decide! ¡Está decidido! Creo que todos aquí queremos saber la posición del general Miranda. ¡General Miranda! ¡Señores! La hora de la independencia total de Hispanoamérica ha llegado. Doy fe de que Fernando VII se ha declarado hijo adoptivo de Napoleón Bonaparte. Vine a Venezuela a luchar por la independencia de América, no para defender a un cobarde. ¡Y Fernando VII es un cobarde! ¡Bochinche, bochinche! ¡Y más bochinche! ¡Quiero que entiendan algo! He venido a pelear por la libertad de este pueblo. Con ustedes o sin ustedes, el pueblo allá afuera pide libertad y justicia. Y si los aristócratas se oponen, lucharemos contra ellos. Vamos a construir una democracia donde se respeten los derechos del hombre. Hombres libres. No solamente la libertad de la Capitanía General de Venezuela, no. Es la libertad de toda Hispanoamérica. La libertad de Colombia. ¡No! ¡No! Desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia, regida por un Congreso Continental, elegido por los americanos. Colombia. Una gran Colombia. ¡Me opongo en protesto! ¡Es una locura, una temeridad! General, deme dos minutos. Es demasiado pronto, demasiado osado. Creo que debemos ir con calma. ¿Calma? Sí, señor. ¿Acaso 300 años de calma no bastan? ¿Es que acaso 300 años de calma no bastan? Estoy con usted, general. ¿Pero qué debemos hacer? Declarar la república. Debemos redactar una constitución de inmediato. La oligarquía se opondrá como siempre. No importa, Rivas. Al final se impondrá la razón. La razón de Colombia. Señores, sigo pensando que esta locura puede llevarnos a una guerra con la madre patria. Un poco de sensatez, señores. ¡Esto es una locura! Señores todos, estamos aquí para firmar la Carta Magna
de la República Independiente de Venezuela. Señores, señores, llegó la hora de poner la piedra fundamental de la libertad. Silar es perdernos. Ese mismo Bolívar, general, fue quien lo entregó después de la capitulación. Por culpa de Simón Bolívar, usted está preso aquí como un cualquiera. General Miranda. ¿Qué pasa? Está usted arrestado. ¿Arrestado por qué? ¿Por quién? ¿Quién me traiciona? ¿Quién me traiciona? ¿Qué significa esto? Tú me estás traicionando. Respóndeme, Bolívar. Esto es una traición. ¿Por qué capitulaste ante Monteverde? ¿Por qué vendiste la patria? Capitulé con Monteverde porque creía que era un hombre de honor. Es mentira. Estaba a punto de escapar cuando lo apresó de las casas. Yo no he embarcado nada en barco alguno. Por el contrario, se me impidió ir al puerto para llevar a mi gente a Cartagena. Bolívar, les escribí. En Cartagena podemos armar un ejército y recuperar Venezuela. Bolívar, no le creas. Usted se vendió al enemigo. Usted vendió a la República. ¿Cuál patria? ¿Cuál república estamos hablando, Bolívar? De la república del desfalco financiero, del desorden, del desacato a mis órdenes. Pues no, Bolívar. No hubo república, ni hay república. No hubo patria, ni hay patria. Resistir sin un ejército, sin municiones, sin reservas, sin un mandato único, era condenar a los venezolanos a una masacre en manos de otros venezolanos. Tu deber era resistir. No entregar a Venezuela en manos de ese asesino sin ninguna garantía. Mi garantía era y será el honor. El marqués me convenció de que Monteverde aceptó mis términos. ¿Pero qué términos? Si Monteverde nos está arrasando a todos, ¡eso es mentira! Juro que le hice firmar que se respetaría la vida de los insurrectos, que se respetarían sus bienes, que ellos y sus familias no serían perseguidos por sus ideales políticos y que si se iban de Venezuela, tendrían garantía de ello. ¡Venezuela tiene que ser libre! ¡Y Monteverde firmó mis condiciones! ¡Y fusílenlo! ¡No! Pero Simón, si todo está muy claro, él es un espía de España. ¡Él se vendió a Monteverde! ¡Dije que no! Hay tiempo. Mañana decidiremos. Salgamos de aquí. Venezuela jamás tendrá una república.
mientras la rijan hombres así. Al fin la justicia de Dios te alcanzó. Misteriosos son sus caminos. El santo oficio suele tardar, pero los herejes como tú siempre terminan en la hoguera. ¿Qué haces aquí? Si ya decidiste mi muerte, déjame descansar en paz. Que vivas o mueras, eso no está en mis manos. Eso lo decidirá la Junta. Te equivocas. No lo decide la Junta. Lo decide el Marqués y su gente. Los mantuanos son los que deciden. Y los que siempre han decidido en esta América enferma de injusticia. Yo traté de defenderte, Miranda. Hasta te permití justificar ese error de la capitulación. Pero el Marqués te desmintió. Te acusó. Ahora no puedo hacer nada por ti, Miranda. Yo no necesito que hagas nada por mí. Yo solamente quiero que me digas por qué la palabra del Marqués vale más que la mía. El Marqués te acusó, sí. Pero todos sabemos que fuiste tú y solo tú quien tomó la decisión de capitular ante Monteverde. Tú no me escuchas porque eres un mantuano. Esa efímera república que se perdió no cambió para nada las cosas. Mi voz sigue siendo la de un simple vendedor de telas. La del hijo de un isleño. Y tú, Simón, no eres más que un instrumento de esta oligarquía que te engaña. Que quiere cambiar al rey por un rey mantuano. Tú cometiste un error, Miranda. Y debes enfrentar sus consecuencias. ¿Y tú, Bolívar? ¿Y tú? ¿Yo qué? Yo no capitulé frente al enemigo. No me rendí. Entonces háblame de Puerto Cabello. ¿Qué pasó en Puerto Cabello? Tú también eres culpable, Bolívar. Tú perdiste la plaza de Puerto Cabello en manos del enemigo. Tú dejaste a la República sin armas. Eso fue solo una batalla perdida. Pero nosotros ganaremos la guerra. ¿Con qué, Bolívar? ¿Con qué? Los negros de Barlovento están alzados contra la República. ¡Abre los ojos! Esta es una pelea de venezolanos, de americanos. Bolívar, estamos a tiempo. Armemos un ejército en Cartagena. No, Miranda, no. Ya tu suerte está echada. La Junta ordenó que te fusilen al amanecer. Entonces, ¿sí sabías eso? ¿Qué carajo haces aquí? Claro. Tu conciencia. Tranquilo, Bolívar. No te preocupes por mí. Te libero de toda culpa. Haz lo que tengas que hacer. A mí me basta con morir en la tierra que me vio nacer. Recorrió mundo entero para salvarnos del rey.
Y así es como pagan. Si matan a Miranda, matan a ustedes mismos. Salí a callar. Ese mismo Bolívar, en este instante, está peleando por mi ideal. Yo encendí un fuego, muchacho. Tracé un plan para que otros lo ejecutaran. Y no importa si no es hoy o mañana. Sé que no será cuestión de años. Sé que en los siglos venideros, al fin Venezuela será verdaderamente independiente. Sé que América será libre y unida en los siglos que vendrán. Esa es mi historia, que te prometo va a continuar. Ahora debes irte. General. Yo le juro, delante del Dios a quien decidí consagrar mi vida, que no lo traicionaré. Y le juro también, general, que el mundo sabrá de usted. Yo te creo, muchacho. Adiós. El viejo Salín está volviendo tan confiado como Miranda. ¿Estás tan seguro que ese muchacho no te traicionará? Salín, ya te lo dije. Vi en ese muchacho lo mismo que vi en ti aquella noche que te conocí en Melilla. ¿Qué pasa, Miranda? ¿Qué pasa? Arriba. Te ibas a caer, Miranda. Estoy cansado, Salim. Estoy cansado. Estoy cansado hasta de pelear. No, no, no te canses, Miranda. No te canses. Que no te pase nada. Salim va a preparar a la gente para la fuga. Esta noche, Miranda. Esta noche vuelves a tu Caracas. Vuelves a tu paraíso. ¿Tú crees que te puedes escapar de la Santa Inquisición? No, no, monseñor. ¡Del Santo Oficio! ¡Cállate! Lo mataste. Mataste a Miranda. Entonces. Entonces.
estás huyendo. No, señor, yo no estoy huyendo de usted. Yo le juro que yo no estoy huyendo de usted. ¿Qué es eso? Eso es mío. Eso es mío. ¡Suélteme! ¡Suélteme que eso es mío! ¡Suélteme! ¡Ah! ¡Eso es mío, monseñor! ¡Eso es mío! ¡Esa es la historia de Miranda, monseñor! ¡Esa es la historia de un gran hombre! ¿Me escuchó? ¡De un gran hombre! ¡Y no lo matemos! ¿Y sabe qué? No lo mataría nunca. ¡Así que devuélvame eso, que eso es mío! ¡Devuélvamelo! Llévense. ¡No lo matemos, señor! ¡No lo maté! ¡Y usted tampoco podrá matarlo! ¡No lo matemos, señor! ¡Y si es un gran hombre! ¿Sabes lo que dice la gente? La gente de Túrbulo. Dice que Bolívar va a intentar invadir tu Venezuela por Ocumare. ¿Ah? Ocumare. El lugar por donde tú llegaste. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Tú tenías razón. Abre la ventana, Salim. No, Miranda. Ese aire te hace daño. Abre la ventana. No, Miranda. Te hace daño el aire. Que la abras. No voy a obedecerte, Miranda. No. Ocumare. Ocumare. Siempre tienes razón. ¿Eh? No sé cómo te las imaginas. Te me escapaste, Miranda. Con tu muerte, te volviste a escapar de mí. Preparen un funeral militar. ¡Ningún funeral militar! ¡Ese hombre era un hereje! ¡Y los herejes van a la fosa común! ¡Y él va a ir a una fosa común! ¡Miranda va a ir a una fosa común! ¿Me escucharon?
comenzó en una pequeña ciudad americana llamada Caracas en 1750. Caracas. Caracas era un convento. Un catolicismo militante. Y un rosario de iglesias atados por la hipocresía. Allí nació el generalísimo Francisco de Miranda.